Con el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, trabajadores administrativos del Colegio de Bachilleres agremiados en el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, sección 31, lograron un aumento del 32%, confirmó Guillermina Rodríguez Parra, secretaria general. Decirles también que esto viene a beneficiar grandemente a las categorías más bajas, a los que menos han ganado. Lo que estamos haciendo como sindicato es algo histórico porque por primera vez, y debemos reconocer que gracias a que fuimos escuchados por el gobierno federal y por el gobierno estatal, y así también la parte que le corresponde hacer al director general, pues hemos logrado que se le haga justicia laboral a la clase trabajadora más vulnerable como lo es el personal administrativo, en cuyo caso hay categorías que reciben hasta un 32% de incremento y hasta el 2% digamos que la mínima. Entonces, estamos nosotros anunciando algo muy importante. Este anuncio fue confirmado en el marco del Día del Burócrata, donde se sumó el compromiso para que continúe la gestión ante el gobierno del estado para que a partir del mes de enero del próximo año los planteles por cooperación sean incorporados a la estrategia para el fortalecimiento al salario. RTG Noticias, Felipe Zurita.